Saludos cordiales, señoras y señores. Parece increíble, pero unas obras en no más de 60 metros de calzada son suficientes como para colapsar una ciudad. Y lo bueno de todo esto es que no hay solución hasta que las obras de Chinales finalicen. Desde el pasado 1 de junio, el Ayuntamiento de Córdoba prohibió la circulación de vehículos por la avenida Profesor Arnold J. Toynbee en el polígono de Chinales, en su entrada por el camino Fuente de la Salud, al iniciarse en dicha vía obras de renovación del pavimento. Por el corte de esa avenida, la entrada de vehículos al polígono se limita a los usuarios del mismo y se efectúa por el cruce con la gasolinera de Chinales. A través de distinta publicidad municipal, el área de urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba ha recordado a los usuarios de vehículos la imposibilidad de utilizar la avenida como vía alternativa para desplazamientos entre puntos de la ciudad, advirtiéndose además que el acceso por la gasolinera de Chinales es exclusivo para la circulación en el interior del polígono industrial. Como consecuencia de dicho corte de la arteria principal Arnold J. Toynbee, desde el 1 de junio, la circulación en sus vías más cercanas se ha vuelto insoportable para los automovilistas, originándose numerosas y largas colas en las calles y avenidas próximas al polígono de Chinales. En horas punta, sobre todo a las horas cuando circulan vehículos escolares, las inmediaciones de Chinales se convierten en auténticos caos circulatorios, produciéndose largas colas en la avenida de Carlos III y en la conexión de la carretera de Cerro Muriano con la glorieta de Chinales en las proximidades de la gasolinera. No sé para qué va a servirnos el nuevo reglamento de circulación si continúan los atascos, pero a partir del día 15 la Jefatura Provincial de Tráfico va a iniciar controles para comprobar que el nuevo reglamento se cumple. La Dirección General de Tráfico también va a emprender una campaña de información sobre el nuevo reglamento dirigida, como no, a los conductores. Entre las principales novedades del nuevo reglamento de circulación figuran los límites de velocidad. En poblaciones no se podrá circular a más de 50 km por hora y en las autovías a más de 120, límite que no se podrá sobrepasar en los adelantamientos. Las nuevas normas contemplan la prohibición de utilizar el alumbrado de los vehículos con finalidades distintas de las previstas en el reglamento, prevenir de la presencia policial con destellos, por ejemplo, y el uso de la luz larga cuando el vehículo esté parado o estacionado. En cambio, será obligatorio llevar encendida la larga cuando se circule por túneles y sitios insuficientemente iluminados, siempre que no venga en sentido contrario otro vehículo. Por otro lado, a partir del próximo 1 de septiembre será obligatorio el casco para circular con ciclomotores y motocicletas, tanto en vías urbanas como interurbanas. El uso del cinturón de seguridad será igualmente obligatorio a partir del día 15 de junio en las vías urbanas. Esta obligatoriedad se extiende también a los coches dotados con cinturones en los asientos traseros. A partir de 1994, todos los vehículos deberán tener cinturones de seguridad en todos los asientos. Finalmente, se sancionará a los conductores que lleven auriculares, arrojen colillas u otros objetos incendiarios por las ventanillas y circulen a velocidad anormalmente reducida. Pues nos van a multar incluso en los atascos. Se presentaba hoy de forma oficial en Córdoba unos actos que tendrán lugar, curiosamente, en Granada. Hablamos del Salón Internacional del Estudiante, que nace con la finalidad de contribuir a la promoción de las instituciones académicas, favoreciendo a su vez la consecución de fórmulas eficaces de colaboración y desarrollo con las instituciones de Latinoamérica y de África Mediterránea. La ciudad de Granada acogerá el salón entre los días 5 al 12 de octubre. La Universidad de Granada contará junto a las universidades de Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla con la colaboración de instituciones públicas y privadas de la comunidad autónoma y del Estado español para la organización del mismo. Todas ellas trabajarán con un mismo fin, ofrecer un espacio abierto a la información, al debate y a la cultura. La convocatoria está dirigida a todos los jóvenes de los últimos años de la enseñanza secundaria, a los estudiantes, profesores, responsables, académicos y personal administrativo y de servicios de la enseñanza superior. Es un encuentro que está promocionado por la Consejería de Educación y Ciencia y en el que participan como organizadores las cinco universidades andaluzas. Este encuentro tiene dos partes. Una es una parte expositiva, donde convocamos a las instituciones de enseñanza superior a nivel internacional, fundamentalmente Europa, países árabes, norte de África, Magreb y Latinoamérica. Tiene una parte entonces de presentación con información y promoción de las universidades en la Feria de Muestras de Granada y una segunda parte muy importante de carácter más académico, más científico, que es la celebración de
tres foros que se refieren a los programas de movilidad europeos, a la cooperación euroárabe y al desarrollo cultural en Latinoamérica. ¿Qué se piensa? Bueno, tienen como objetivos básicos, primero, propiciar un encuentro, un certamen donde tenga lugar la celebración de actos de debate, de información entre altos responsables, tanto de la Comunidad Económica Europea como responsables administrativos, políticos y académicos de bastantes instituciones de enseñanza superior de un contexto internacional. Eso permite desarrollar vías de colaboración, convenios interuniversitarios, poner a punto los programas de movilidad entre estudiantes y, en definitiva, dar a conocer cuál es la estructura universitaria en un contexto internacional. Informar a la opinión pública de lo que hace la Diputación, el sentido que tiene y la normativa legal por la cual se rige, y al mismo tiempo informar de las actuaciones de la Diputación en nuestra provincia, son los objetivos de la publicación que se presentaba hoy en la Diputación Provincial. No se han complicado mucho pensando en el nombre de esta publicación, la Diputación Cordobesa, así de simple y así de claro. Uno de los objetivos que se han marcado con la creación de esta revista es que el ciudadano sepa dónde tiene que acudir cuando le surja algún problema. En definitiva, información general que cuenta con presupuestos, gráficas, opiniones de cada delegado de área, etc. Incluye también la gestión más novedosa que Diputación lleva a cabo, como son, por ejemplo, las unidades de desarrollo provincial y el plan del Alto Guadiato. Además, información puntual, detallada y concreta sobre qué es la provincia de Córdoba, qué se gestiona en empresas públicas y proyectos de futuro. Se distribuirá en medios de comunicación, instituciones públicas y privadas, ayuntamientos de la provincia y asociaciones y colectivos que muestren interés en las actuaciones de la excelentísima Diputación Provincial. Desde la primera página ya pueden ver en la presentación las razones por las cuales hacemos esta publicación. Obedece fundamentalmente a dos criterios. Uno es respuesta a una pregunta que se nos ha hecho con alguna insistencia desde distintos lugares y de distintas asociaciones, y es que por qué no se informaba a la opinión pública y, bueno, fundamentalmente a representantes de instituciones, ya sean públicas o privadas, de lo que hacía la Diputación, qué sentido tenía, qué labor ejercía, con quién se relacionaba. ¿Cuál era la normativa legal por la cual se regía y en qué podía participar además de esa normativa legal? Está un poco explicado por mí mismo en la presentación de la revista, en las razones por las cuales se edita. Y la segunda cosa por la cual la hacemos es porque también nos parece interesante el que se conozca por parte de la ciudadanía en general. Nos parece a nosotros mismos, al margen de cualquier otra petición, el que se tenga información no solo de lo que se está haciendo, sino en qué participa o qué hace la Diputación en cada sitio, en cada pueblo, en el conjunto de la provincia, en la ciudad de Córdoba, al objeto de que todo aquel que esté interesado no solo conozca lo que hace la Diputación, sino también sepa a dónde tiene que acudir o dónde no tiene que acudir para resolver algún problema que le afecte particular. Habrá edad para muchas cosas, pero no para el arte. En la Posada del Potro, una exposición que les recomiendo porque se trata de un auténtico ejemplo para todos. En la exposición se recogen los trabajos de los ancianos de nuestra capital y de Alcolea. Juzguen ustedes. Organizada por la Concejalía de Tercera Edad del Ayuntamiento y en colaboración con la Posada del Potro, se presenta por primera vez y hasta el día 13 de julio una exposición de trabajos realizados por los ancianos de Córdoba Capital y Alcolea. Se puede encontrar de todo: cuadros, esculturas, bordados, incluso instrumentos musicales. Lo han hecho los más ancianos y ahora lo presenta para que podamos admirarlos. Una muestra singular y única de lo que es el tesón y la sensibilidad. En suma, un auténtico ejemplo para todos. Thank you.
Hasta el 13 de julio estarán expuestos esos trabajos en la Posada del Potro. Nosotros volveremos mañana con más noticias aquí en PTV. Gracias por su atención y muy buenas noches.